nubosidad y sobre todo dan paso a temperaturas que ya son calurosas. En lo local, el reporte indica que esta noche tenemos condiciones inmejorables para aprovechar este apenas comienzo de fin de semana en casa, en familia. Con 23 grados en la temperatura, el cielo con algunas nubes nada más, el viento en calma, no hablamos de lluvia, queda fuera de los reportes de las próximas 24 y hasta 72 horas. Hablamos de las condiciones que se prevén para mañana por la mañana, 15 grados, un poquito fresco nada más, rápidamente estará aumentando la temperatura hasta alcanzar los 33 en la máxima y el cielo parcialmente soleado con 25 grados al final del día y el cielo va a presentar escasa nubosidad. Para el domingo, temperaturas de 13 a 33 grados, 34. Prepárense para la próxima semana porque será todavía más calurosa y eso para nosotros aquí en Guadalajara, en la ciudad y prácticamente en el estado, pues ya es sentir demasiado calor para que lo tomen en cuenta. En cielo se mantiene soleado y 13, 14 grados al amanecer. Para Puerto Vallarta la situación pues no es de extremos en las temperaturas, pero también ya el ambiente es caluroso. 20 a 28 grados en la máxima, 22 grados la temperatura al finalizar el día, mientras que este es el pronóstico para el domingo, lunes y martes. Similar en sus valores de temperatura y en condiciones de cielo, nada de lluvia para este puerto, así que pues la playa se mantiene libre de precipitaciones, pero sí con condiciones de ambiente caluroso. Para Tepatitlán la historia es distinta. Amanece frío moderado, 11 grados la mínima, 29 por la tarde, el cielo soleado, lo mismo para el domingo y también el próximo lunes. En Ciudad Guzmán mañana amanecen con 12 grados, llegando a los 28 por la tarde, el cielo soleado. Hasta aquí la información para Jalisco, vamos a Querétaro. Mañana amanecen con 13 grados, 14 temprano en Morelia, 16 para Cuernavaca, despejado todo el día, 12 grados para amanecer en Puebla, ya sin lluvia, esperan que la temperatura pueda tocar los 27 grados. Hasta aquí es la información del pronóstico del tiempo que les comparto. En la siguiente entrega hablamos del pronóstico para Ciudad de México y también para algunos sectores del noreste del país, en donde todavía el día de mañana habrá algunas lluvias. Con esta información yo regreso un poco más adelante.